Buenas tardes, aquí estamos otra vez. Hoy vamos a hacer unos camarones al ajillo con el chef Fidel Delgado. Y bueno, esta es una receta, como siempre digo, que no es mía, pero a mi estilo. La vamos a hacer hoy aquí. Vamos a machucar unos ajos para empezar. Acuérdense que los camarones son el plato fundamental aquí, pero el protagonista es el ajo. Hay que echar bastante ajo, caballero. No podemos andar con dos dientes ajo. Esto, déjame apagar la música, vamos a usar música cubana, pero déjame apagarla esto. Vamos a echar ajo, bastante ajo. ¿Entiendes? Ah, otra cosa que les quería decir. Estos cuchillos son bien buenos. Voy a tener uno que lo voy a estar rifando a los seguidores míos. Un cuchillo bastante caro, bastante bueno. Un regalo muy especial que lo voy a hacer a uno de mis seguidores. Cuando llegue a un número indicado, solo voy a enviarle un email para que me mande su correo. Y donde quiera que viva, no importa dónde vivas, si vive en Australia, este cuchillo le va a llegar. Un cuchillo parecido a este, del estilo que él quiera, porque voy a postear varios cuchillos. Y la persona ganadora va a tener el privilegio de elegir el cuchillo que quiera. Muchas gracias. Seguimos con la receta. Como le dije anteriormente, mucho ajo. Mucho ajo. Es importante porque el protagonista de este plato que vamos a hacer, que son camarones al ajillo, más que el camarón, es el ajo. Si no hay ajo suficiente, no son camarones al ajillo. El sabor es espectacular. Hay quien le gusta machacar el ajo, no importa. Como siempre le digo a ustedes, la cocina no tiene frontera, no tiene... Cada cual lo hace a su estilo. Yo solo les enseño cómo lo hago yo. Y bueno, les doy ideas para que ustedes lo hagan a su manera, en su casa, a su forma. O lo pueden copiar de lo que yo estoy haciendo. Y si lo hacen de una forma diferente, bueno, pues aquí tienen un algo nuevo, ¿no? Digo yo. Yo tengo dos libras de camarones, creo que hay una libra y media, algo así. De camarones 15-13. Usted puede usar camarones más chiquitos, más grandes. Usted elige los camarones que quiera poner y el tamaño que quiera hacerlo. Yo uso estos camarones. Usted puede usar 14-16. Vaya, de acuerdo a cómo son enumerados aquí en Estados Unidos, no sé en otros lugares. Los camarones se enumeran de esa manera. Y entonces les damos esa numeración, ¿no? Para saber el tamaño. Estos son un poco más grandes. Hay unos que son extra jumbo, son mucho más grandes que estos. Pero estos son 15-13 jumbo, es lo que estamos usando hoy. Vuelvo y les repito, el ajo es importante. Bastante ajo. Estoy usando una cabeza de ajo completa. De estos ajos que pueden ver aquí. Estoy usando una cabeza completa para mis camarones. Okay, lo primero que vamos a hacer, vamos a saltear un poquito el ajo, un poquito de aceite de oliva. Vamos a machitar los ajos, no los vamos a freír. No frían el ajo, porque si fríen el ajo, ya el sabor de lo que es el camarón al ajillo va a cambiar totalmente. Ya no es camarón al ajillo, va a ser camarones fritos. Porque desgraciadamente ese sabor es importante que mantenga el ajo fresco el sabor. Pero que no nos cambie el sabor. Los camarones, si es posible, esto es importante, pónganlos a escurrir. ¿Por qué? Porque el camarón va a desprender agua y queremos que la salsa... El camarón no se puede cocinar mucho, porque les voy a enseñar algo. Los camarones deben quedar así, cocinados. Si usted cocina un camarón y el camarón le queda así, bien cerrado, el camarón le va a quedar duro. El camarón debe quedar suelto, que no quede apretado, para que quede suave. Si lo cocina mucho, va a quedar duro. Por eso es importante que el camarón esté lo más seco posible para
que nosotros podamos, tú sabes, no nos suelte tanta agua en lo que queremos hacer. Aquí estamos sofriendo el ajo, como hablamos, suave. Suave, no lo vamos a quemar. Lo vamos a quemar. Vamos a bajar un poquito la manteca. El aceite. Vamos a empezar a dejar caer nuestros camarones. Sal al gusto. Un poquito más de aceite. Un poquito más de pimienta. Un poquitico de sazón completo si quieren. Nunca está de macharlo. Esto tiene diferentes ingredientes. Y no nos va a causar ningún problema. ¿Ok? Los camarones los vamos a ir haciendo lentos, suaves. Esta es la forma. ¿Ves? La forma que los vamos a ir cocinando. Vamos a darle unos minuticos y vamos preparando el resto. ¿Ok? Vamos a agregar un poco de mantequilla. Seguía. Limón verde. Un limón amarillo. Le da mucha calor, un poquito de limón amarillo. No entero, solo un poquito. Usen siempre algo que cuele, porque este limón tiene bastante semilla, pero que usarla exprimido se quedan ahí. Vamos a mover despacio. Vamos a dejar un poquito fuego, subirlo un poquito. ¿Ves? Y vamos a dejar que se vayan cocinando suavecito. La candela suave siempre, todo el tiempo. Esta es la impresión que tú quieres. Los camarones cocinados, no duros. Suave, que recojan el sabor de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Usarte sartén para ponerlos aquí cuando reduzca la salsa que voy a echar. Para que se vea más bonito y ustedes lo caten con una. Vamos a usar media naranja. Esto es mi estilo. De cilantro, no mucho cilantro. El cilantro tiene un gusto fuerte y no queremos que nos cambie el sabor. ¿Me entiendes? Vamos a apagar y vamos a extraer los camarones. Lo vamos a pasar aquí. Ya estos camarones están cocinados. Si les dan más candela, va a suceder lo que les dije. Se van a endurecer. ¿Qué vamos a hacer cuando terminemos con esto? Ahora vamos a reducir esta salsa de ajo. Y se la vamos a aplicar a estos camarones.
de una forma diferente para que queden cremosos. Y la salsa, okay. Ahí están ya. Vamos a hacer ahora, vamos a volver a reducir la salsa. Vamos a usar media naranja. Esto es solo para media naranja. Y lo vamos a echar después. Lo que vamos a hacer con esta salsa, dejarla ir un poquito para que ya seque. Esto lo pueden acompañar con arroz blanco, espagueti, lo que ustedes quieran. Esto es lo importante. Ok, ya tenemos nuestra salsa. Vamos a venir aquí. Echar nuestro sartén. Vamos a echar un poquito de perejil picado. Pueden usarlo fresco también si quieren. Y ya tenemos unos camarones al ajillo fáciles de hacer en casa sin mucho problema. Como siempre les digo, cocinen siempre con el corazón. Los invito a mi canal, el Chef Delgado. Y bueno, recuerden que tenemos una rifa de un cuchillo a uno de mis seguidores. Gracias, se les quiere mucho y que tengan muy buen día.